Todos estos versículos aparecen en nuestras Biblias actuales. Estas citas empleadas por el apóstol Judas, hermano del Señor, y por el apóstol Pedro, son tomadas del libro de Enoch, hoy considerado un libro apócrifo. Pero para las primeras comunidades cristianas, este libro estaba incluido en las lecturas sagradas, y hoy en día, para la Iglesia copto-ortodoxa de Etiopía y Eritrea, forma parte de su canon bíblico, como también para la Iglesia católica copta. Los judíos etíopes lo incluyen en el Tanat, a diferencia de los demás judíos que lo excluyen. La autoría de este libro proviene de los siglos 3 y 1 antes de Cristo. En el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, en la región de Qumran, en el año 1956, se encontró también varios fragmentos del libro de Enoch. Aunque la tradición atribuía a Enoch la autoría del libro, en la actualidad, los investigadores han concluido que no fue Enoch quien lo escribió. Posiblemente fue redactado por varios autores judíos entre los siglos 3 y 1 antes de la era común. Lo que es indudable es que este libro fue usado por los primeros apóstoles y cristianos de la primera era. Como hemos considerado, fue citado por Judas y Pedro, apóstoles de Jesús. Los primeros padres de la Iglesia Católica Romana se refieren al libro y lo citan en sus obras. Autores como Justino Mártir, Atenágoras, Tasiano, Irineo, Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactacio, Metodio de Filipo, Minucio Félix, Comodiano y Cipriano de Cartago, entre otros, consideraron el libro de inspiración divina. Un defensor de este libro fue el obispo Prisciliano, quien fue el primer católico condenado a muerte y ejecutado por los católicos romanos por supuesta herejía en el año 385 después de Cristo. En el año 364 después de Cristo, la Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Laodicea, excluyó del canon bíblico al libro primero de Enoch. A pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la Septuaginta, que es el Códice Vaticano y Papiros Chester. Pero, ¿por qué lo excluyeron? ¿Qué contiene el libro de Enoch para haberlo excluido del canon bíblico? ¿Por qué lo usaron por casi 300 años para después desecharlo? Según la Iglesia Católica Romana, el libro de Enoch no es una escritura como tal, y el Espíritu Santo no guió a la Iglesia Católica para incluirlo en el canon de las Sagradas Escrituras, puesto que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y, según el catolicismo, el libro de Enoch es un libro basado en falsas doctrinas. Esta es la razón por la cual fue excluido. Tertuliano, en su libro Sobre la vestimenta de las mujeres, capítulo 3, escribe lo siguiente: soy consciente de que la escritura de Enoch, que ha asignado este orden a los ángeles, no es recibida por algunos, porque tampoco está admitida en el canon judío. Aquí Tertuliano nos informa que algunos cristianos ortodoxos de su época no aceptan el libro de Enoch junto a los judíos, ya que para los judíos los ángeles no pueden pecar, y en el libro de Enoch relata el pecado con el cual cayeron los ángeles. Así que fue descartado por no ir de acuerdo con las enseñanzas de los judíos, aunque el libro fue escrito por judíos, lo cual nos demuestra que habrían grupos de judíos con creencias distintas. El libro de Enoch es un libro apocalíptico,
usado también por la comunidad esenia en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ya que en las cuevas de Qumrán fueron encontrados varios fragmentos de este libro en hebreo y en arameo. El libro que hoy se conoce fue editado tal vez en el siglo I de nuestra era y consta de varias partes escritas entre el siglo III antes de Cristo y el I después de Cristo. Estas son las partes del libro de Enoch. Primero se compone de una sección llamada Libro del Juicio, que consta del capítulo 1 al 5. Trata las palabras de bendición de Enoch a los justos, que vivirán cuando los impíos sean condenados. Se estima que su composición data de antes del 200 antes de Cristo. La segunda parte, el libro de los vigilantes o caída de los ángeles, lo encontramos desde el capítulo 6 al 36. Se centra en el tema de los vigilantes, que en este caso son los ángeles, que interpretando el Génesis, dice que estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron gigantes, a quienes se les llama los Nefilim, seres famosos que desataron la violencia sobre la tierra y pervirtieron a la humanidad. Además, el libro de los vigilantes se caracteriza por unir y contemplar las historias de los vigilantes con la historia del diluvio universal, presentes en el Génesis, y hace una descripción detallada del mundo y los cielos en las fábulas e imaginería popular judaica de su tiempo. Fue escrito antes del año 160 a.C. Encontramos también el libro de las parábolas, o el Mesías y el Reino, que va desde el capítulo 37 al 71. Es de carácter mesiánico. Profetiza la venida del Hijo del Hombre, la caída de los reyes y poderosos y el día del elegido. Es la única parte que no se ha encontrado en los manuscritos de Qumrán, escrito después del 63 a.C., a finales del siglo I a.C. o en el siglo I mismo. Libro del cambio de las luminarias celestiales o libro astronómico, que va del capítulo 72 al 82. Expone en detalle el antiguo calendario solar hebreo, en concordancia con el libro de los jubileos, que en el 417 cita este libro de las luminarias del cielo. Fue escrito entre el año 250 y el 190 a.C. También encontramos el libro de los sueños, desde el capítulo 83 al 90. Refiere dos visiones apocalípticas obtenidas por Enoch en sueños. La primera simplemente anuncia que la tierra será destruida, y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel hasta el fin de los tiempos, en la que los actores son representados como animales simbólicos. Escrito entre los años 161 y 125 a.C. Encontramos también la carta de Enoch y Apocalipsis de las semanas, que va desde el capítulo 91 al 105. Divide la historia en 10 semanas, interpretando el pasado y proyectándose escatológicamente al futuro. Escrito después del año 135 a.C., probablemente entre el 110 y el 60 a.C. Y como parte final encontramos fragmentos, que va del capítulo 106 al 107. Parece ser una parte del libro de Noé, que se ha perdido, pero que está presente en los manuscritos del Mar Muerto. Predice los crímenes de la humanidad y el advenimiento de tiempos mesiánicos con el triunfo de los justos. En el capítulo 108, explícitamente dice que es otro libro de Enoch y falta en varios manuscritos. Esto es lo que contiene el primer libro de Enoch, hoy en día considerado un libro apócrifo y pseudoepigráfico, el cual fue usado por una sección de los judíos y por los primeros apóstoles de la iglesia primitiva.
Posteriormente, los padres de la Iglesia Católica Romana lo usaron hasta que llegó el momento de excluirlo del canon bíblico. La pregunta es, ¿verdaderamente era el Espíritu Santo quien inspiró a los padres de la Iglesia Católica para excluir el libro de Enoch y muchos otros libros del canon bíblico, de los cuales hablaremos más adelante? Déjanos tu comentario. Hasta el próximo video.